¿Cómo teria sido aquela manhã? Quando nosso Criador veio a esta terra, e depois de formar uma linda casa, Ele criou Adão como príncipe e rei desta terra e deu-lhe a sua esposa Eva, nossa mãe Eva, uma herança perfeita que Deus lhe deu. Como teria sido o amor do Criador para eles, por eles, para este planeta? Mas quando eles caíram em pecado, tanto foi o amor de Deus que o Pai deu a seu Filho para que venha a esta terra para viver uma vida perfeita e para morrer por nós. Como teria sido? Eu só posso imaginar. Os anjos, quando ouviram que Jesus, o príncipe da glória, saiu do céu e veio a esta terra para nascer em uma manjedoura, humilde e pobre. Eles esvaziaram o céu para poder pesquisar em essa terra alguém que estava estudando as escrituras, examinando, querendo se preparar para a primeira vinda do Salvador,
no Mesías. Ellos procuraron entre los líderes, no encontraron ninguém. Procuraron entre los teólogos, estaban muy ocupados en sus estudios académicos. ¿Dónde ellos encontrarían alguien interesado no nacimiento de Jesús? Encontraron entre los pagãos estudiosos a los tres hombres sabios. Encontraron entre los humildes, los pastores de campo, un grupo que estaba estudiando y preparando sus corazones, e irrumpieron en alegría y cantos nessa noche perante los pastores pasmos y comunicaron las boas novas de nacimiento del Mesías. Ellos fueron procurarlos, y todos los que habían estudiado, orado y preparado sus corazones pudieron ver al Señor. Bien, lá ellos ouviram. José, la linaje de David, teve que salir de Nazaré para llevar su esposa a Belén, a casa de David. Fue lá que Jesús nació. Estaban cansados de viajar todos aquellos kilómetros a pé. Y María, no jumentinho, achamos que ella estaba cansada y no encontraron ningún lugar confortable y bonito. Mas, gracias a Dios, ellos encontraron un lugar. En un estábulo, encontraron un lugar donde ella podría dar a luz. Y el Señor Jesús nació en una manjedora humilde como Rey y Creador del Universo. Tanto amor nunca fue visto, jamás en la historia del mundo. Y los anjos estaban jubilosos, mas tuvieron que limitar sus canciones a los humildes, porque los estudiosos no estaban prontos. Hoy es casi igual. Hoy, las personas están tan ocupadas, los estudiosos estudiando, los ricos ganando dinero. ¿Quién está estudiando las escrituras? ¿Quién está se preparando para la segunda vinda de Cristo? Jesús vivió una vida perfecta, y Él nos ofrece su vida perfecta en troca de nuestros pecados, una vida pecaminosa que merece la muerte. Jesús dice, yo ofrezco a mi vida perfecta un manto blanco, perfecto, sin pecado, y en troca, deme sus pecados. Y colocados en Cristo, morreu na cruz por nós. Muito amor. Después de la resurrección, Él subió al cielo, nas nubes, y prometió voltar. Y ahora estamos viviendo na última geração. Ahora estamos viviendo a pocos años da vinda de Cristo. En nuestras vidas tenemos esa oportunidad, a menos que soframos a muerte por accidente o doença, iremos ver al Señor Jesús. ¿Você está pronto? ¿Você está estudiando? ¿Estoy yo estudiando? Las mismas leyes que se aplicaban antes se aplican a nos. Aquel que estuda humildemente a palabra de Dios y que prepara su corazón y pide al Espíritu Santo recibirá y estará pronto para la segunda vinda. La segunda vinda de Cristo será en las nubes del cielo, así como Él ascendió, y todo olho o verá. Los maus y los bons o verán vindo. ¿Você estará en cuál grupo? Yo quiero estar entre los humildes, entre los estudiantes de la palabra de Dios. No se deje ocupar tanto pelas tarefas de la vida. No se preocupe tanto en ganar dinero, en aumentar. Prepare seu coração. Cristo ainda está por vir. Os dias que virão não serão fáceis. As trevas no mundo aumentarão. Mas vem a manhã, linda, quando Cristo virá. Já ouviram um lindo hino da glória do Senhor em nos dar seu Filho, de nosso Pai Celestial, por nos dar seu próprio Filho, como nosso irmão, para poder ocupar nosso lugar agora? Vocês vão ouvir um lindo hino das trevas que vem na terra e da linda manhã, quando Jesus voltará. Junte-se a mim no estudo e na preparação de nossos corações para aquele lindo dia, porque chegará logo. Que Dios os abençoe. Cuando veo las cosas que suceden en el mundo, no comprendo cómo puede existir tanta maldad en el corazón de las personas. Todo parece oscuro,
puedes ver personas que están tristes, preocupadas, otras con mucho miedo y dolor. Muchos sin conocer que Jesús los ama y que pronto volverá a esta tierra. No saben que todo no se termina al morir, sino que pronto Él pondrá fin a la muerte y todo sufrimiento que dejó el pecado. ¡Qué maravilloso será ir con Él a un lugar donde todo es felicidad! Donde ya no habrá más enfermedad, ni llanto, ni dolor. Un mundo donde puedes jugar, cantar, saltar y reír. Un lugar de luz, donde la noche oscura no existe nunca más. Hacia aquel